realismo mágico, lenguaje, realismo mágico, la palabra andante. Ya no sé en qué orden va el nombre del programa, pero así va. Entonces, está ubicado hoy en la capital sentimental, aquí en Villaflores, Chiapas, en la Primera Sur, en un local que nos rememora un despacho de mi tío Genaro Pereira Macías. Y aquí, en este despacho, que hoy no es un despacho, sino que es también la sede del lenguaje frailescano de nuestro modito de hablar, porque como ustedes pueden apreciar, aquí en este espacio donde se degusta un muy buen café, Ochoas, y se consumen unas muy buenas crepas, es un café emblemático de Villaflores, tengo el gusto de, después de haber escuchado a Tadeo, el sax de la selva, interpretar con un instrumento que, para aclaración, es corneta, clarinete. ¿Qué es ese instrumento en el que tocaste? Porque todo el mundo lo mira, pues, y vos que sabes más de música, nos tenés que aclarar. Ok, el instrumento que acabo de interpretar es un saxofón soprano de la familia de los saxofones, es el de los más pequeños, el segundo de los más pequeños, y pues prácticamente es mi saxofón favorito, ¿no? Bueno, resulta que como habla de la familia de los instrumentos, a mí me permite, toda vez que estamos aquí entre amigos y familia, y Tadeo, pues su ombligo no está precisamente aquí, pero el ombligo de su mamá, doña Petra, y el ombligo de don Pedro, su abuelo, tiene que ver con la familia de los instrumentos. ¿Cómo llegó a ti un primer saxofón, Tadeo? El saxofón llega a mi vida a los 14 años. Por un regalo de mi abuelo. Antes ya había estado aprendiendo música con mi abuelo desde muy niño, marimba y pues todo lo que es la cultura musical, ¿no? Pero llega a mi vida el saxofón a los 14 años, pues porque él decide regalármelo. Y a partir de ahí comienza una gran aventura con este instrumento, que empiezo a tomar clases con Caldito, el que le decían en el tabo Caldito, Javier Álvarez. Ajá. Javier Zúñiga, el Caldito es, perdón. Y empiezo a tomar clases con él, de ahí me integro a la Orquesta Sinfónica de Chiapas, a la que ahora ya es la orquesta más grande del maestro Peña. Y después me voy a Jalapa y comienzo esa aventura, como le digo, ya en todo México, me voy a Michoacán y sigo con el saxofón que me regaló mi abuelo. Sí, pero yo debo decir que en una anterior entrevista tuve la oportunidad de mirarlo con diferentes sax, porque tú estudiaste música, pero tu instrumento principal es el sax, ¿no? Sax, sí. ¿Cuántos sax hay? ¿Cuántos sax? 7 saxofones en total. Sí. Empezamos con el sopranino, que es un saxofón muy pequeño, mucho más pequeño que el que tengo, igual largo. Luego ya sigue el soprano. Luego sigue el alto, que es un saxofón mediano. El tenor, que es el que me regaló mi abuelo. Sí. El barítono, el contrabajo y el bajo, ¿no? Bueno, esos cumplen diferente función en un grupo. Ajá, sí, claro. Incluso en los cuartetos de saxofones se pueden armar con un soprano, un alto, un tenor y un barítono. En mi vida como saxofonista jamás he visto un saxofón bajo ni un saxofón contrabajo, ¿no? Porque son tamaño tal vez de la pared, el techo. Sí. Entonces, yo nunca he tenido la oportunidad de tener en mis manos un saxofón. ¿Se necesita una gente que más o menos pueda soplar un pumpo para que pueda soplarlo? ¿Esos no? Hasta escalera les ponen. ¿A escalera les ponen? Ajá, para que a soplarle. Ay, hijo de la mocha. ¿Se necesita? ¿Podrías definirte tú como un hombre de aire? Sí, un hombre de viento. Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Es decir, eres el sax de la selva, el hombre de viento. Ajá, sí. ¿Te gusta? Yo espero que sí, me gusta. Órale, va, de aquí sale. Hoy, de esta entrevista sí, sale. Me gusta. Platicando un poco acerca del tema del instrumento y tu relación con ella, es decir, ¿qué género de música se acomoda más al sax y es el que tú estás construyendo? Bueno, el género que más se acomoda pues es el jazz, ¿no? En el saxofón, pero tiene otras corrientes que se me hacen muy interesantes, como es el saxofón clásico, que es lo principal que estudié en mi carrera. Ahora, actualmente, la música que yo estoy haciendo, que creo que todos los artistas llegan a esa etapa en lo que uno deja de imitar y comienza uno a crear, ¿no? Sí. Entonces estoy en ese momento de creación y estoy creando mi propio género, que ahora le estoy bautizando como un jazz salvaje, ¿no? El jazz salvaje de Tadeo de la Selva, porque han ustedes de saber que Tadeo
es, obviamente, tiene raíces frailescanas, ¿no? Sí, así. ¿Sos frailescano porque tu mamá, ¿cómo se llama? Mi mamá se llama Pedro Infante. Ajá. Y mi abuelo, Pedro Infante. Pedro Infante. Y bueno, pero por parte de tu papá, ¿de dónde sos? Ah, mi papá también es de acá, es de la ranchería que está acá antes de nuestra capilla. Sí. De ahí es la familia López Zambrano. Ajá. Que pues me contaban que también son marimbistas de acá de Villaflores. ¿Sos, sí? ¿Vos como quien dice, sos de familia musical? Sí. Tocás marimba, pero fundamentalmente hoy, ¿a qué te dedicas? Hoy soy saxofonista y profesor de música. No estás aquí en la Frailesca, te contrataron tus servicios y te atraparon allá por la zona de las 9 estrellas. Ajá, estamos en Comitán de Domínguez, sí. Donde también tocamos los fines de semana, los sábados, en un café que está en el centro. Bien. Pues bueno, Tadeo y yo somos amigos, aunque no lo crean, somos de la misma edad. Digo, la vez pasada nos hicimos amigos, ¿verdad, Tadeo? Y entonces ya hacemos bohemia con Tadeo porque a raíz de esa entrevista resulta pues que mi padre fue marimbista y fue compadre de don Pedro Infante, y mi mamá y mi hermana Techi se lleva muy bien con tu mamá, Pedro. Por cierto, la vez pasada vino, no porque quisiera, sino que su mamá le dijo que viniera. Hablé con su mamá y estuvo con nosotros. Acabas de hacer una gira internacional. Cuéntanos un poquito, porque precisamente veníamos en el camino conversando de ella, de tu experiencia. Ah, ok. Pues todo comienza pues porque como músico, como artista, uno a veces tiene que ser su propio gestor, ¿no? Hay un momento en el que ya nadie te gestiona, entonces uno empieza con ese trabajo. Una gira por Centroamérica, comenzando por Guatemala, mandé muchos email a diferentes restaurantes, centros culturales y así. Y un día me despierto y recibo, y prácticamente, ¿por qué no? Así se llamaba el restaurante que me solicitó, y decía, ¿por qué no? Tiene un mensaje para ti. Leo el mensaje y dice, te invitamos a tocar a Guatemala, Antigua Guatemala, y qué bueno que compartas tu música y que seas un músico viajero. Entonces me gustó mucho también las palabras con las que me recibieron y decidí hacer el viaje cruzando por la frontera de Cuauhtémoc aquí en México. Fuiste para Chelajuy, que Saltenango, y finalmente llegaste a Antigua, y también en Antigua. En Antigua tocamos ¿por qué no? Y los 12 días toqué en un bar que se llama Jazz Antigua Café. Que de ahí tuvieron que, cuando te miraron la fachita de frailescano, no te querían dejar tocar. Primero me dijo el señor, que aquí, o sea, me acerqué al restaurante y le dije, ¿me permite tocar? Me dice, no, porque aquí solo no toca cualquiera, ¿no? Ok, entonces le digo, bueno, pues hágame una audición, ¿no? Escúcheme. Él dice, bueno, vente en la tarde y te escucho. Regreso en la tarde antes de ir al por qué no, y me pongo a tocar unas canciones, le gusta, y me dice, ahora toca para mi esposa, ¿no? Que está acá. Toco para la esposa y me dice, ¿sabes qué? Ten $20 y te espero en 12 días para que toques aquí. ¿Cuando la esposa hizo así? Así, ¿no? Sí, contrátalo. Bueno, ahí una vez más se comprobó quién es el que lleva el bastón de mando, ¿no? Bueno, entonces, después de Guatemala, ¿qué vino? Me fui a El Salvador, donde por cuestiones de seguridad y que quería más tiempo también para llegar, pues ya no toqué, sino que fui a dar serenatas ahí para unos cumpleañeros, que también fue una buena experiencia, pues porque estoy tocando en otro lado. Claro, una de las ventajas que le veo a Tadeo, y lo quiero dejar anotado, es que como un hombre joven que es, como un profesional de un instrumento y de la música, está consciente de que la música es un lenguaje y tiene otro elemento, el realismo mágico. ¿Por qué el realismo mágico? Porque no exige un formato. Es decir, sos surrealista, pues. Es decir, lo mismo toca, pues, en ¿tocaste alguna vez, por ejemplo, en un autobús? ¿No te antojó, por ejemplo, a la hora que venía en el autobús, ahí echarle una, sacar tu aparato porque te lo iban a robar? No, tal vez porque volvieron a robar, pero en la calle sí he tocado. ¿Dónde tocaste en la calle? En la calle, en Michoacán he tocado en la calle, en cafés, caminando para la gente. Ajá, sí. Bueno, vamos a hacer, ¿sabes qué? Una conexión de, en algún momento lo soñemos, ¿no? Que toques vos un pedazo de música, toque otro pedazo de música, otro saxofonista en otra parte del mundo. Lo vamos a hacer. Ahora les estaría muy interesante. Está bien, ahorita de una vez lo comprometemos aquí. ¿Qué otro instrumento
al viento tocas la corneta o no tocas, solamente tu relación es con el sax. ¿Alguna vez antes de tocar el saxofón, buscando la carrera y todo eso, pues ya tenía saxofón, pero quería otra cosa también, ¿no? Y encontré el clarinete y toqué clarinete un rato, pero no me llenó como me llena el saxofón musical. ¿Y has tocado en algún grupo? ¿Tocaste con algún grupo? ¿Con el clarinete o con el saxofón? No, con cualquier instrumento. Es decir, ¿has sido parte de algún grupo, claro, de algún proyecto grupal? Sí. Desde el inicio, digo, comencé con la orquesta. Luego fui parte de grupos de reggae como Juana Rasta, La Tambora, La Candona, Niños del Jardín, grupos de reggae del estado, y que también formaron parte ya de la historia del rock en Chiapas. Ya de ahí me voy a estudiar a otras partes, donde formé ya grupos de jazz como Aran Jazz. Y en fin, pues he tocado así con diferentes agrupaciones. Ya después formé ya mis propios grupos, ya como Tadeo Infante. Tadeo, el sax de la selva, ¿por qué? Porque radiqué en la selva 4 años y en un viaje que hice, pues mi maestro me sugirió, ¿por qué no el sax de la selva? Me dice, ¿no? Y sí, ya estaba experimentando un poco con los sonidos de la selva. Y al final el resultado fue como un homenaje a los sonidos y a la naturaleza misma, ¿no? Vamos a aprovechar eso para irnos a la interpretación esta, donde, y sobre todo porque yo soy un hombre de pájaros. No van a interpretar otra cosa, pero hago avistamiento de aves, pues. Entonces, una de tus interpretaciones que me encantaron y que no es de ningún otro autor, ¿cómo se llama? Se llama Canto de los Pájaros, ya me la bautizaron acá en Villaflores, porque pues yo la tenía como el jazz de la selva, pero pues por sugerencia de usted me gustó el título, como El Canto de los Pájaros. Y es una melodía que, como repito, es un homenaje no solo a los sonidos, sino a la naturaleza misma, ¿no? Claro, y ¿cómo lograste esa composición? Porque ya me lo platicaste, ¿no? ¿Fue producto de qué? De la contemplación, ¿no? Ajá, sí. Sobre todo, pues, no sé cómo se escucha, pero fue el ocio, ¿no? Realmente de estar en la selva 4 años, no tener televisión, no tener pues prácticamente en internet, y salir realmente a escuchar, a ver, a observar, y a imitar sonido de pájaros y a mi saxofón, sonido de otro pájaro y a mi saxofón. Actualmente sigo en esa búsqueda de escuchar más sonidos de pájaros, pero en la selva tenía la oportunidad de tocar junto a ellos, ¿no? Que ahora ya no. Ahora pues tendrías que irte ahí a Guadalupe Tepeyac, un poco meterte por esta parte donde inicia la fronteriza del sur en algún momento, pero bueno, Comitán te atrapa y nosotros lo entendemos. De alguna manera, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Ahora el proyecto que tenemos es formar un grupo de Afrobeat, sí, que este género es un género desconocido aún en el estado de Chiapas, se maneja mucho en el norte y en una parte de África. Me ha llamado mucho la atención este género porque es muy, muy afín a mí, porque lo hacía un africano también allá y que habla de la naturaleza. Es un ritmo como reggae, jazz y un poquito de música folclórica, ¿no? Entonces, este es mi nuevo proyecto, pero aún ando buscando músicos, el que se quiera anotar, pues que me busquen en internet y con gusto podemos trabajar. ¿Cómo está tu sitio de internet? Es decir, es Tadeol Infante, es el personal, pero sí, tengo un sitio de likes que es Tadeo Infante, el sax de la selva. ¿Y ahí se puede escuchar tu música? En SoundCloud se puede escuchar mi música. ¿Sí? Y en YouTube. ¿Qué es ese SoundCloud? Es un programa de música donde sí, lo pueden encontrar en internet, solo le ponen Tadeo Infante, o incluso si buscan en Google, solo pongan Tadeo Infante, el sax de la selva, y ahí aparece Wix, Google, YouTube, SoundCloud, y toda la información que tengo en internet está en Google. ¿Cuántas interpretaciones, aparte de esa de los pajaritos que me gustó a mí, tenés? Que yo tengo. Pasa algo muy chistoso con mi música. Cuando yo estudiaba, tuve mucho tiempo para componer música con letra, ¿no? Entonces me gustaba componer. ¿A poco sos poeta también? Oh, pues, no un poeta de música romántica. Pero haces verso. Hago versos a veces. Haces rima, con ritmo y con métrica. El acento patético y todo eso. ¿Sí? Bueno, entonces no cabe la menor duda que entre poetas nos vemos. Mucha gente se acercaba a mí y se reía a veces de mis canciones. No, ¿qué estás haciendo componiendo blues? Y pues, más adelante me llevo la sorpresa que entro a YouTube y para buscar qué está pasando con mi vida, pongo Tadeo Infante. Y veo que mis interpretaciones están tocadas por las personas de Michoacán. Entonces, en internet pueden encontrar música mía, que dice que es mía, pero yo no la toco, ¿no? Ándale. Entonces, somos como un compositor nada más. Ándale, también sos, ahí. Dijéramos, eres intérprete y compositor. ¿Qué edad tenés? 30 años. Tenés 3 décadas, más o menos las mismas que tengo yo. De alguna manera, en Michoacán, ¿te formas como músico, sientes tú? Sí. ¿En dónde estudiaste? Comienzo los estudios en Jalapa
y culminan en Michoacán con el maestro Juan Alzate. ¿Cuáles son tus influencias dentro de la música? Dentro de la música de los que interpretan el sax. ¿Quiénes serían tus referentes? ¿A quiénes admiras? Ah, pues siempre he ido como evolucionando en mis músicos, ¿no? Empecé primero con Stan Getz, que me gustaba muchísimo el bossa nova, pasando por Coltrane, Charlie Parker, pero ahora me encuentro en este momento donde admiro mucho a Fela Kuti, ¿no? Un cantante, pianista y saxofonista que estaba como en contra del capitalismo, lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, su música tiene como música revolucionaria y al mismo tiempo música africana, entonces él ahora es como mi influencia. Claro, sobre todo lo que tengo. Hay una cosa que no dijimos hace rato porque en su ruta llegamos hasta El Salvador, pero él pasa por Nicaragua. Ajá, sí, sí, pasamos por Nicaragua. Bueno, no pude tocar, pero llegué a Costa Rica, donde tuve la oportunidad de llegar a una academia de música que me recibieron ahí, mexicanos trabajando en Costa Rica, y tuve la oportunidad de compartir música con ellos. Resulta que Tadeo es un reconocido hablador del frailescano, porque ya lo puse a leer los cuentos de La Real en una velada que tuvimos y encontramos, por supuesto, ahí, ¿no, Tadeo? Sí, sí. Que sí se te da el modito, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es que habla tu mamá? ¿Cómo es que hablan tus parientes de aquí de Villaflores cuando venís? Pues así. Dicen, así. ¿Sos penco vos para tomar café? Sos penco, veramente. Otra una tu crepa. Ahí lo crees. Cara de caite. Cara de caite. Solo brava, estás contenta. Ay, aquí solo brava está contenta. Fiero tu modo, te dice. Él te voy a decir. Ahí lo mirás vos. Dice, no. Es su fotógrafo, su fotógrafa, y por supuesto los que están aquí tenemos una visita desde, mira, te están viendo desde la frontera del norte, desde Tijuana, Baja California, la abuelita feliz, Mildred Melgar, mi prima, está por supuesto mi prima Rosimari, mi prima Patti, su hijo Luis Velázquez, en fin, están aquí todos ellos, y todos ellos hablamos esta suerte de formas lingüísticas. ¿Quién no recuerda ay guapasá? Y decía el otro, ay te voy a esperar. Es decir, todo lo que envolvía esa frase, ¿no? ¿Qué te parece a ti ese lenguaje nuestro? ¿Qué te dice? No, me gusta, es muy florido, sobre todo. Y pues, a mí me gusta hablarlo también, ¿no? No me gusta perderlo de repente. De repente, claro que de alguna manera Tadeo ha grabado. ¿Qué has grabado, Tadeo? Platícanos, ya tenemos 2 minutos para esta primera sección. Ah, ok. Tengo un disco que anda dando vueltas por ahí en nuestro estado, que es un demo prácticamente de música que grabé, música de boleros y un poco de jazz que tengo en un disco. Próximamente quiero grabar un disco ya con música propia, ¿no? Pero pues eso está todavía en un futuro. Bueno, pero de alguna manera los boleros, es decir, vos sos un hombre de 30 años, pero que hace ratito estábamos escuchando música de marimba, ya fue ahí donde pasamos a echar caldo de gallina, ¿no? Y entonces la música romántica te llega, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Cerrar los ojos porque de alguna manera estás enamorado de la vida y también de tu pareja. Claro, siempre. ¿Ah? Siempre, siempre enamorado de todo. ¿Cómo se llama, pues, tu pareja? Mi pareja se llama Pilar. Pilar. ¿Y qué dijimos que era Pilar en la reunión pasada? Ya se me olvidó. Es el pilar de tu carrera. Bueno, no, es realmente Pilar, la Virgen del Pilar es la santa patrona de Zaragoza, en España, y la Pilarica, por supuesto, fue lo que platicamos esa noche. Pero bueno, nos vamos a despedir de este primer bloque porque la entrevista se compone de 2 secciones. A mí me da un gran placer poder encontrarme con mis raíces frailescanas que me unen. Yo le digo a él que somos la prolongación de una amistad de hace mucho tiempo. Y por eso me da mucho gusto que hoy Canal 10 le haya dado el espacio. ¿Le mandas un saludo en este auditorio? Gracias, un gran saludo y muchísimas gracias por escucharme. Y pues que apoyen la carrera de los artistas independientes. Saludos a todos. Bueno, pues este ha sido una edición más de Lenguaje y Realismo Mágico. Esperamos el aplauso del público. Gracias.
Thank you.